el municipio de Samaná, Caldas. El nombre del proyecto es Conectados con el Mundo Laboral, Pan de mi Tierra. El docente ya está acá, ¿cierto? Claro, profe, bien pueda, y nos cuenta entonces de qué se trata el proyecto. Compañeros, buenas tardes. Bueno, compañeros, entonces, como el nombre nos indica, el nombre del proyecto es Conectados con el Mundo Laboral, Pan de mi Tierra. Ese proyecto se desarrolla en el municipio de Samaná, en el departamento de Caldas, en la institución educativa Santa Teresita. Esa institución es a nivel rural, ¿cierto? Está alejado hora y media, hora y 40 minutos aproximadamente del casco urbano del municipio, y cuenta con una población de 110, 102 estudiantes. Esa es la población de nuestra institución. Ubicación geográfica suroriente de Samaná, zona rural, número de habitantes 320 familias, pues en un sondeo más o menos por lo que decía la compañera ahora, y es que la población en las zonas rurales fluctúa mucho de un campo a otro, ¿cierto? Entonces un día salen una vereda, el otro día salen otra por cuestiones de trabajo, ¿cierto? Número de docentes, en total somos 11 docentes. Contamos con 6 escuelas unitarias, cada una de ellas ubicadas a nivel en diferentes veredas, las cuales son de difícil acceso, por lo que uno se tiene que bajar de su transporte, sea moto, chiva, y a partir de ahí empezar a caminar muchas veredas a una hora, 40 minutos, 30 minutos la más cercana, ¿cierto? Por unos puñescos siempre un poco complicados. Y 5 compañeritos en la sede central. En la sede central estamos distribuidos 4 en posprimaria de 6 a 12, y una compañera que es la que se encarga de dar primaria, pues, desde 0 hasta 5. El modelo pedagógico que nosotros utilizamos y con el cual nos regimos en el departamento de Caldas casi el 100% es escuela nueva a nivel rural. Justificación. El sector de la planificación en el sector es importante, puesto que hace parte de la canasta familiar y por la lejanía del pueblo nos hace falta su adquisición, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que contamos con unas veredas muy pobres, son de bajos recursos económicos. Entonces queda muy complicado la gente salir al casco urbano, pues, como muy seguido. Entonces allá lo que se hace es, por decirlo, que un compañero va y todo el mundo manda allá. El profesor que tiene la motico y de pronto sale por medio, profe, tenga y traiga el encargo. Entonces es muy complicado por esa parte. Entonces, a ver, ¿de dónde surge la idea como principio base fundamental? Lo que pasa es que el modelo escuela nueva, a partir de ese modelo que se maneja de noveno para arriba, empezamos a mirar empezamos a ver una materia que se llama gestión empresarial. Dentro de esa está el emprenderismo, ¿cierto? Entonces, los muchachos desde noveno para arriba tienen que empezar a mirar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Porque el modelo escuela nueva lo que busca es sacar gente productiva, con competencia, ¿cierto? Dentro de esas están las competencias laborales, generales, y dentro de esas las específicas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que buscamos, que los muchachos salgan con ideas de montar empresas y hacer negocios, que sea con café, pero que sea entonces un café bien tecnificado, con buenos procesos, bien desarrollados, ¿cierto? Entonces, en una de esas hicimos unas encuestas para ver, hombre, vamos a ver que la gente qué quiere que se venda. Entre eso estaba, hicimos unas encuestas con algunos, a ver, buscando que la gente nos dijera, bueno, ¿qué quieren? Dentro del porcentaje más alto fue pan, ¿cierto? Fue pan y que la arepita, pues, como sonaba, como en paisa, la arepa se consume. Pero entonces buscamos, listo, pan, entonces hagamos pan, y dentro del pan, pues, hay mucha variedad, que churro, que galleta, que el pancito normal para el desayuno, ¿cierto? Tantas cosas. Entonces, surge la idea de montar este proceso y hacerlo, pues, de una forma como tecnificada, más o menos, como a lo que da la vereda y lo que dan los procesos que tenemos allí. Entonces, potencializamos las competencias laborales específicas de nuestros educandos, propiciando espacios para mejorar su capacidad empresarial y tecnológica como una herramienta que le permite fortalecer conocimientos, innovar y producir nuevos productos de mayor calidad. Listo, compañero. Pues, entonces, el proyecto Conectados con el Mundo Laboral, Pan de mi Tierra,
surge por la necesidad de una idea de negocio de en pro de los estudiantes y de la misma institución como tal, tratando de suplir la necesidad de la comunidad de facilitación en consumo y comercialización de algún producto. Ya. Objetivo general. Entonces, listo, tenemos el proyecto, pero entonces llegan las TIC. Entonces, ¿cómo las vamos a incorporar en ese proyecto que tenemos? Entonces, dice vincular las TIC en el proyecto conectados con el mundo laboral PAN de mi tierra para consolidar la gestión, administración y comercialización de la idea de negocio. Entonces, ahí ya empezamos a ver de dónde, cómo cogimos esa herramienta y la pusimos como a la necesidad también del proyecto que nosotros estábamos manejando. Objetivos específicos. Propiciar espacios a los estudiantes en los cuales tengan acceso al manejo de software educativos, programas que ofrecen las TIC. Afianzar el dominio de programas en los educandos que le permiten explorar la creatividad e imaginación para la creación de publicidad alusiva a lo pretendido por el proyecto, ¿cierto? Entonces, que esa sea una herramienta como para que no solamente el compañerito o el papá del niño sepa, sino que sea una forma, una herramienta de que todo el mundo se dé cuenta y que digamos, bueno, es que estamos haciendo esto y esto es para vender y entre más se venda, mejor para nosotros, ¿cierto? Entonces, ahí entramos a mirar las TIC como una herramienta que va a empezar a suplir esas necesidades y que nos va a fortalecer el proyecto de forma más completa. Crear un correo publicitario en el cual se utilice para sugerencias, aportes económicos y o solicitudes del producto. Elaborar un bloque que permite determinar la cuantía de oferta y demanda para esos productos a nivel institucional, veredal y municipal. En referentes conceptuales que tuvimos ahí, tuvimos en cuenta pues, gestión de negocios, empresas, técnicas y tecnológicas, gestión educativa y pedagogía. ¿Pedagogía por qué? Porque es que no podemos desligar que estamos en una institución educativa y que eso pues, siempre se va a manejar. Gestión de negocios, pues porque estamos buscando que los muchachos tengan esa visión de hacer y de dar nuevas propuestas a la hora de salir de la institución o dentro de la institución como tal a partir del grado noveno. Empresa, pues por lo que estamos montando esa empresa, entonces tuvimos en cuenta ese concepto. Puede ir al hipervínculo en la estrellita y nos da. No tiene. Bueno, entonces dejémoslo ahí. Listo. Dentro de estas entidades acá en el cuadro pusimos como competencias generales, pusimos las competencias laborales específicas que nuestros educandos van a alcanzar en el momento de desarrollar el proyecto, ¿cierto? Entonces tenemos técnicas y tecnológicas que desarrollan pues como la parte intelectual de los muchachos, empresariales y para el emprendimiento, elaboración de planes para crear empresa o unidades de negocio. Organizacionales, referenciación competitiva y gestión. Entre los curriculares están la generación de negocios y cómo pues, crear empresa. Las competencias comunicativas, pues igual ahí se trabajan las básicas. A saber, saber hacer, utiliza en forma eficiente las herramientas necesarias para desarrollar pues, esos procesos. Dirige responsablemente las diferentes acciones involucradas en los mismos. Ser, reconoce procesos exitosos de otros, ¿cierto? Comprende y manifiesta los sentimientos y pensamientos sobre algún tema o situación. Saber, calcula, analiza e interpreta el punto de equilibrio de una empresa, identifica las etapas y objetivos del proceso de generación de esta, calcula el costo unitario y precio de venta de los productos o servicios de una empresa como tal. Actividades, entonces ahí está la que anteriormente les mencionaba que era la recolección de información a través de una encuesta, publicidad del producto por medio de publisher, creación de un blog para proyectar el trabajo a la comunidad, realización de videos por parte de los estudiantes sobre el proceso de elaboración de productos de panadería, presentación en precios sobre el impacto del proyecto en la comunidad. ¿Por qué esta? Porque con el modelo Escuela Nueva, anualmente en los municipios se organiza un día de logros, en el cual las instituciones van a la cabecera municipal y muestran eso. Microcentros, y entonces de todos esos, el último es como la recolección de todo lo que se hizo durante el año, que es un día de logros, que ese día de logros es organizado con el fin de que las diferentes instituciones que hay, pues den a conocer como cuáles son los proyectos más desarrollados y los logros más importantes que ha alcanzado durante ese año o durante lo que ha trabajado como tal, ¿cierto? Entonces en eso se encontró ese. Fue elegido para a nivel departamental de Caldas también ser expuesto y llevar sus evidencias para hacer una ponencia. Entonces, también contamos con un recurso del PER
que es una, eso es una alianza entre el Comité de Cafeteros y el Ministerio de Educación, el cual nos ofreció 5.800.000 para poder ampliar como la cobertura y poder tener procesos más tecnificados, como se decía anteriormente. ¿Por qué? Porque es que nuestra institución es pequeña, ¿cierto? Si ahorita ven una fotico, es pequeña. Entonces, hay un rinconcito específico en el cual está el horno y la pipita, ¿cierto? Entonces, es como algo muy, ¿qué le digo yo? Eso, rudimentario es la palabra, muy bien. Entonces, la idea es que pues, con esta ayuda del PER de pronto vamos a mejorar esa parte de la calidad. Evidencias, ahí está. Está el blog. Sí, bien, pues. Las iniciales de los nombres, ahí las creaciones. Estos son videos pues montados por ellos mismos en el programa Movie Maker. Está entonces Prezi, que es también un trabajo realizado por ellos. Ellos dicen pues que pues usted sabe que empezando todo es complicado, ¿cierto? Este fue un programa que nuestra formadora nos llevó pues a lo último y que siempre es como complicadito de manejar para ellos. Entonces, ellos hicieron este, pero cuando fuimos a ver otros, a visitar otros, todo eso estaba lleno. Entonces ellos dicen, uy, nosotros hicimos una cosa muy pequeña para lo que hay ahí, ahí se pueden hacer cosas más grandes. Pero igual es como el esfuerzo y como el interés que ellos le pongan, ¿cierto? Y sí, ahí está el blog. O sea, el Prezi es una herramienta pues, que facilita también como la presentación. El Prezi como tal es como una herramienta que facilita la presentación de los proyectos que usted tenga. Y lo hace de una forma mucho más como diferente a lo manejado pues, comúnmente, que es el PowerPoint, ¿cierto? Es una herramienta que facilita también como la forma de usted presentar en diferente contexto pues, lo que usted tiene. Y este es el blog. Tiene pues, la foto, la caracterización de la institución como tal. Las fotos pues que evidencian y como explicación a grosso modo de qué está mostrando la imagen.
Y acá abajo, pues entonces la última dice, hace reseña pues como al día de logros pues que hubo en el municipio. Listo, compañeros. Ah, claro. Conclusiones y resultados. Se evidencia la visión empresarial y tecnológica de los estudiantes, pues ya que se ve el compromiso de cada uno de ellos para el proyecto. Compromiso por parte de la comunidad y sentido de pertenencia con el proyecto. Buena utilización de los software para la publicidad y demás actividades del proyecto. Proyección y adquisición del producto para los habitantes de la vereda Patio Bonito del municipio de Samaná Caldas. Proyecciones. ¿Cuál es la proyección? Pues las proyecciones que nos trazamos, que es vincular pues a los estudiantes de los diferentes grados también para que vayan viendo cómo es el proceso, qué se puede hacer y que vayan innovando como en ideas. Asesorar a los estudiantes en los software para que continúen realizando actividades de proyecto, publicidad, registros y demás actividades. Gestionar herramientas tecnológicas a través de alianzas con diferentes instituciones. Adecuación de espacios para organizar de forma tecnificada el proceso de planificación. Esto se hará con los recursos del PER. Seguramente la corrigieron y no. No era para corregir. Listo. Ahí sí, preguntas. ¿Tienen alguna pregunta para el profe o algún comentario? Buenas tardes. Mi pregunta es en torno a, usted hablaba de que el blog y todo esto, pues la publicidad la harían de manera virtual, ¿cierto? En la red. Entonces, ustedes se van a proyectar, es como a las veredas donde están. Todas las familias en esas veredas ya cuentan con internet para ellos poder acceder como a esta parte de la información, pues de encontrar ahí esa publicidad. Vea, lo que pasa es que en la institución también se maneja escuela de padres, ¿cierto? Entonces, esas son estrategias que uno utiliza, porque es verdad, usted está en una cosa muy cierta, y es que si estamos hablando de que son veredas muy humildes, pues también estamos contando con que no todos tienen un computador y no todos tienen acceso al internet. Pero entonces dentro de la institución sí se cuenta con ello, y cuando se hace en escuela de padres uno lo que hace es muchas veces también evidenciar qué están haciendo los muchachos en la institución. Entonces es un espacio en el cual usted también está vinculando a los padres de familia y le dice, vea, el hijo suyo está haciendo aquí esto y esto y esto, ¿cierto? Y entonces tiene evidencias y le muestra, vea, ellos hicieron ese trabajo. Y ellos tienen cada uno en sus equipos, pues en los equipos de la institución, tienen la evidencia de que cada uno de ellos hizo el trabajo como tal, que uno selecciona a los mejores y los trae para ponencia, pero igual todos los muchachos trabajan. Entonces, la forma de una evidencia de hacer llegar esa información a los padres de familia y a la comunidad es de esa forma, en reuniones, en escuela de padres, porque la verdad, pues muy poquitos tienen, sí hay algunos que tienen computador y tienen internet, pero son pocos. Felicitarlos por el proyecto, pues magnífico. Aparte del PER, que es el apoyo económico, ¿con qué otras instituciones hicieron convenio en el caso de aprender a ser padre? Muy buena pregunta. Vea, el SENA nos colaboró en ese aspecto. También cabe resaltar la ayuda del SENA, porque el SENA nos capacitó y nos dio y certificó a los estudiantes en ese proceso de planificación. Y también nos colaboraron con adquisición de algunos elementos para poder hacer ese proceso de planificación, el horno, ¿cierto? Entonces el SENA es una institución que nos colaboró mucho en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? Falto ahí. Profe, es para felicitarlo, de verdad que el proyecto es muy bueno, pero es como a modo de sugerencia, porque o fue como el de la profe que dijo que se le pasó, yo no vi, pero me imagino que sí. Ese proyecto permite la transversalización desde cualquier punto de vista. A mí me gustaría que usted nos dijera de qué modo, porque en panadería usted lo articula desde artística hasta cálculo y pensamiento del más elevado que uno quiera. ¿De qué manera ustedes en su institución
lo están aplicando con los alumnos? Vea, el proyecto, como usted lo dice, se transversaliza, ¿cierto? Porque de la misma forma que yo les decía, ahí está, desde hablar, escribir, leer y entender está. Y cuando usted pone un estudiante a que lea y que se capacite y aprenda cómo es el proceso de panificación, está también desarrollando un montón de competencias en ese sentido, ¿cierto? Entonces, de muchas formas, o sea, no solamente leyendo, sino también conociendo, viendo cómo lo hacen, manipulando la masa, viendo videos de cómo trabajan en otra parte para hacer un churro, cómo... Entonces, exacto, sí, entonces de muchas formas, a través de videos, a través de la manipulación, de la misma forma de tocar y de traer todo ahí, de aprender y hacer cosas nuevas, porque ellos dicen, bueno, este churro se hace redondo, pero ¿por qué no se puede hacer de esa forma? ¿Cierto? Entonces innovan también de cierta manera. A nivel de emprendimiento, que es lo que vemos acá, como empresa o microempresa, ¿qué proyecto de vida tiene con este? Pues el proyecto de vida, vea, allá se manejan proyectos de vida fuera de este proyecto como tal, ¿cierto? Cada uno maneja su proyecto de vida. Pero yo digo que el proyecto de vida que cada uno tiene que mentalizar es que sí hay formas de hacerse nuevos recursos y de montar empresa y de innovar y de llevar cosas más, como, ¿qué le digo?, más significadas y diferentes a la zona rural. No solamente se tienen que quedar en que siempre es coger café, picar caña, hagan panela, sino que lo pueden también mejorar. Es decir, usted puede, digamos, allá se ve mucho lo de porcicultura, ganadería, pero también se lleva gente a que los capacite sobre cómo se hacen procesos más significados para tener una mejor carne de ese cerdo, de ese ganado. Entonces los muchachos tienen muchas fuentes de conocimiento que ya cada uno debe implementar en el momento en que va a salir, y por eso se hacen esos proyectos, para que ellos vean que si uno tiene una visión empresarial y una visión de innovar, se puede, ¿cierto? Entonces, cada uno ya fuera de los proyectos se manejan diferentes cosas. Hay gente que le llama mucho la atención la veterinaria, entonces se lleva a un zootecnista para que le dé nuevos conocimientos, le dé información, y esos conocimientos, esa información, la aplique en el campo que ellos están. A partir del proyecto, yo quiero saber cómo lo comercializan, o sea, la parte económica, y en qué destinan esos recursos. Bueno, la comercialización se hace puerta a puerta. Cada uno de los estudiantes allá se maneja por grupos. Entonces, cada grupo tiene un líder. Entonces, ¿qué hacen? Digamos, van a hacer pan dentro de 3 o 4 días. Entonces, ya el grupo sabe, predestinadamente sabe qué grupo le toca dentro de 3 o 4 días. Entonces, ¿ellos qué hacen? Van puerta a puerta y ofrecen, vea, para mañana vamos a hacer tal producto, le interesa, cuántos necesita. Entonces, de esa forma, hacemos de una vez publicidad y de una vez distribuyen el coso. Y se hace el producto más o menos exacto, ¿cierto? Para que no haya sobrar y luego nos embalemos con el producto allá. Entonces, sí, pero eso no da ganancia. Entonces, lo que necesitamos es poder vender. Y entonces de ahí mismo se va nutriendo el proyecto, porque entonces compramos la materia prima y volvemos y empezamos. Se va haciendo sostenible, sí señor, esa es la palabra. Bueno, primero que todo te quiero felicitar por el proyecto y decirte, si no habías pensado, que aquí en Medellín existe el Parque del Emprendimiento, para que lleves tu proyecto, donde asesoran a este tipo de proyectos, donde hay incubadoras de emprendedores y donde puedes conseguir que te asesoren en todo ese sentido. Y también te invitaría a que mires que el gobierno tiene normas que favorecen a personas menores de 25 años y que sean de estrato 1 y 2 de ese tipo de sectores, y que los dejan libres de aranceles por cierto tiempo. La ley del emprendimiento es la 1014. Averíguatela bien y verás que tiene una cantidad de beneficios para ese tipo de proyectos. Bueno, primero que todo quiero darle las gracias a todos por las felicitaciones que recibí, no he dado las primeras gracias, entonces gracias por las felicitaciones. Yo creo que uno está para aprender y para mejorar cada día.
Me pareció muy interesante la parte que es el compañero, porque pues son herramientas que uno no las conoce, ¿cierto? La que decía el compañero de la página para poder dar www y hacer esa página, que es el link, ahorita nos lo van a regalar, y poder hacer ya, digamos, de modo mucho más amplio, ¿cierto? Más, para que se haga de más fácil acceso a la información de eso. Y averiguar y estar pendiente de todo eso para poder de verdad empezar a ampliar el proyecto, porque esa es la idea. Sí, y la última, porque en la ley del emprendimiento, que sobre todo aquí en Medellín tiene mucho apoyo, dice, sobre las empresas están quebrando entre los... La parte crítica de una empresa está entre los tres primeros años. Entonces, Colombia está entre los países que más empresas crea, pero también está en los países que más se quiebran. Entonces, pueden mirar en esa ley 14, donde dice qué cosas tienes derecho, cómo no te puedes quebrar y dónde te apoyas con fuerza de tal manera que sea sostenible. 10-14, perdón. La 10-14, se llama la ley del emprendimiento. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta más para hacer? Soy Wilma Valeta Nule de Arboletes, Antioquia. Y después de haber visto todas estas exposiciones, quiero felicitar a los compañeros, ya que aunque estemos lejos, en cualquier escuela que estemos, tenemos esas mismas necesidades. Y a partir de ahora voy a implementar y voy a seguir luchando para que las TIC en las instituciones de nuestro municipio sigan adelante y que estemos siempre a la par con la globalización. Muchas felicitaciones para todos los expositores. ¿Algo más? Bueno, ya todos los compañeros profesores han dado las felicitaciones. De parte mía y también de mi compañero John José, queremos felicitar al profesor por el proyecto que nos acaba de mostrar. La verdad es un proyecto supremamente innovador y articuló perfectamente las TIC con el área de emprendimiento, área que desafortunadamente en muchas instituciones educativas no se ha articulado de la mejor manera, pero él nos mostró cómo se puede hacer para construir una posibilidad económica en una región. Sabemos que esto no se va a ver de la noche a la mañana, pero cuando uno empieza a hacer algo con persistencia, con disciplina y con dedicación, los resultados se van viendo paulatinamente. Es un trabajo muy interesante donde los estudiantes seguro que están aprendiendo mucho, no solamente del arte de elaboración del pan, sino también del uso de las herramientas, porque como lo mencionaba ahorita una de las profesoras, es la usabilidad de la herramienta, cómo la utilizamos y cómo la aplicamos. A los demás profesores que presentaron sus proyectos, les agradecemos mucho por haber compartido con nosotros sus experiencias. Cada institución educativa es un mundo y permitirnos conocer este mundo pues, que ellos nos trajeron acá, para nosotros eso es muy importante. Primero, porque enriquece nuestro quehacer pedagógico y segundo, porque nos muestra toda la gama de posibilidades que tenemos para que nuestros estudiantes tengan un mejor rendimiento y el proceso de aprendizaje sea mucho mejor. A los compañeros que están acá, que no presentaron sus proyectos, de todas maneras, felicitaciones también porque hicieron un trabajo muy significativo con sus docentes formadoras o formadores. De todas maneras, este trabajo de formación y de acompañamiento pedagógico que ofrece Computadores para Educar con la Universidad de Antioquia demanda mucho tiempo, no solamente de parte de nosotros, sino de parte de ustedes también por muchas razones, y les queremos pues agradecer por eso. Entonces, no siendo más, felicitaciones a todos, muchísimas gracias. No sé si mi compañero quiera decir algo. Yo sé la que voy a decir, vas a dar esa responsabilidad a mí. Bueno, profes, vea, resulta que, ¿cómo les digo? Miren, les digo, cierto, simplemente les voy a decir. Bueno, profes, les voy a invitar que ustedes, por favor, revisen debajo de la silla sobre la cual están sentaditos, qué hay debajo de esa silla.
No se vayan a mover todavía. Apenas ustedes miren debajo de la silla y si se encuentran un papelito de colores, tan amable, nos hacen la seña, meten el grito, nos levantan la mano, que nosotros a ese llamado vamos a...